Señor, abre mis labios. Presencia del Señor con aclamaciones. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entra en la presencia del Señor. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entra en la presencia del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Vende Francisco a tus hermanos, visita a los pobrecillos, ven traspasado de amor por las heridas de Cristo, como nueva primavera después del invierno frío. Ven que los hombres te vean por el mundo peregrino, liberados y de forma, y si siguen el instinto, y anuncia la paz y el bien con los labios florecidos. Armas, hermano suave y pacífico, ven en amor de los menores, de corazón compasivo, profeta sin amargura, ven con el ramo de olivo. Ven penitente gozoso, que lloras de regocijo, que habla el loco de amor y paz de los enemigos. Ven por los barrios y plazas, juglar el perdón divino.
palabra del Evangelio, cristiano sabio y sencillo, hermano tan deseado, Francisco también querido. Amén. Despierta tu poder, Señor. Despierta tu poder y llega a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le dice a comer llanto, a beber lágrimas sangrados. Entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuralos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste a David de Egipto, expulsaste a los gentiles y a los trasplantaste. Hasta el mar y sus brotes hasta el gran río, porque ha derribado su cerca para que la saquen los diamantes. La pisó de los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó, sí que tú hiciste vigorosa. Han calado y le han prendido fuego, con un granito las dos pereceres. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Anunciada toda la tierra, el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré en Él. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor y invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. También para el Señor que hizo proezas, anunciadas a toda la tierra. Libra tuya.
nuestra fuerza. La victoria es en Dios de Jacob, acompañado por los panderos, las islas templadas y las zarpas. Tocando la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Establecida para José al salir de Egipto. Hoy con lenguaje desconocido retiene sus ojos de la tierra y sus manos declaran la esfuerza. Clamaste en la visión y te libre, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meriba. Escucha, pueblo mío, por el testimonio contra ti, obra mis clases Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Concentré a su corazón obstinado para que anduviese según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mis caminos. Humillaría a sus enemigos y volvería animado contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría conforme a harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado Dios, nuestra fuerza. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando porque fuiste mi auxilio. Bendito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando, bendito en ti, Señor. Francisco. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David.
había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. No nos dejará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Y digámosle con humildad, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo, que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades, y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en el pobre y humilde Francisco de Asís has dado a tu iglesia una imagen viva de Jesucristo, haz que nosotros, siguiendo su ejemplo, imitemos a tu Hijo y vivamos como este santo, unidos a ti en el gozo del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Carlos y Ramos Alba. Llegaré al altar de Dios, del Dios que es mi alegría. Mi alma está sedienta del Dios vivo, cuando veré la paz de Dios. Llegaré al altar de Dios, del Dios que es mi alegría. Espera en el Señor, alma mía, salvación de mi rostro es mi Dios. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe, quien siempre nos recibe con ternura para entregarnos al amor de los amores, a Cristo Jesús. Y siempre a estas horas celebramos, ¿verdad?, orando muy especialmente por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy muy especialmente le damos la bienvenida a nuestros hermanos peregrinos del Club de la Tercera Edad de la Confederación Mexicana Sindical, Municipio de La Paz, Estado de México. Hermanos de vida ascendente, de vida plena, bienvenidos, sigan ustedes comunicando esa sabiduría que Dios les ha dado, esa fe ya madura, adulta, suscitándola, sobre todo, pues ahora en sus nietos, ya lo hicieron con sus hijos, pero ustedes ahora tienen mucho cuidado, cariño, amor por sus nietos, vayan guiándolos por los caminos del Señor. Celebramos hoy la memoria de San Francisco de Asís, que es para todo el pueblo cristiano un ejemplo y una llamada a vivir la pobreza, a creer profundamente en la fraternidad, a amar la naturaleza y a seguir radicalmente a Jesús. Celebramos esta fiesta de Francisco de Asís, el santo cuyo nombre ha querido elegir nuestro querido Papa Francisco,
como referente para su servicio como sucesor de San Pedro. Por tal motivo, mis amados hermanos, el Consejo Episcopal Latinoamericano, la CELAM, nos invita a todos en este día, de modo particular, a todas las personas y comunidades creyentes de este continente que vio nacer al Papa Francisco, elevemos una oración especial por él, para que el Señor lo fortalezca y el Espíritu Santo lo siga iluminando en su ministerio como pastor de la Iglesia Universal, y particularmente en este momento en que está reunido con obispos de todo el mundo y con jóvenes también de todas las latitudes. Oremos también hoy por nuestros hermanos sacerdotes enfermos, por el padre Darío Bragado, oremos por el padre Carlos Alatriste, que fue secuestrado. Pidamos, hermanos, por tantas cosas que traemos en el corazón. Vamos ahora con humildad, con sencillez, a pedir perdón de todos nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. También por nuestro hermano, el diácono Francisco, que hoy celebra su onomástico. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegría, con alegre caridad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo: tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de piel y con mi carne veré a mi Dios.
Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de la misión que Jesús encomendó a sus seguidores. El número de 72 es simbólico y significa que la predicación del reino va destinada a todos los pueblos y razas, va destinada a todo el mundo y es muy urgente, ya que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Jesús envía a los discípulos a preparar el terreno a los lugares donde Él irá. Es una misión evangelizadora. Este trabajo hoy todavía es más urgente, ya que en nuestro mundo globalizado podemos conocer mejor la realidad y los problemas. La tarea, pues, es difícil y extensa, y los obreros somos pocos y quizás nos sentimos muchas veces cansados o desanimados. Pero Jesús nos invita a participar en esta misión. Si la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, podremos hacer una tarea importante. Y eso de muchas maneras, de acuerdo a la edad que tengamos, de las horas que dispongamos y también según nuestra capacidad. Todos podemos seguir la llamada de Jesús. Hay unas actitudes que son para todo el mundo y siempre son evangelizadoras y creadoras de esperanza. Debemos ser acogedores, llenos de amor y de respeto a todo el mundo. Así, con un corazón abierto y afectuoso, podemos mejorar nuestro entorno familiar, nuestro entorno en los condominios, en los barrios donde vivimos, en la ciudad, en nuestro México. Podemos mejorar el mundo, lo podemos transformar. Crear lazos de comunión y redes de relaciones entre las personas. De algún modo, mis amados hermanos y hermanas, de algún modo todo cristiano debe ser misionero. Todos debemos estar comprometidos con la extensión del reino de Dios. Ahora más que nunca en nuestro ambiente secularizado, los cristianos debemos ser pregoneros de Cristo. Unos irán a misiones,
otros darán testimonio en su ambiente cotidiano, en la familia, en el círculo de amigos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. De un modo u otro, todos somos enviados a colaborar. Jesús cuenta con nosotros, hermanos. Jesús espera nuestra respuesta y nos dice cómo debemos ir equipados. En primer lugar, hay que orar, hay que orar. Rueguen, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies, a sus campos. Es necesaria la oración para que aliente en nosotros el deseo de seguir la llamada de Jesús. Hay que contar con la ayuda de Dios. Es Él quien nos envía y es Él quien puede cambiar, quien puede transformar los corazones, los ambientes. Pero nos pide que nosotros demos testimonio de fe, testimonio de amor, testimonio de entrega generosa. Además de la oración, debemos sentirnos enviados. Pónganse en camino, dice Jesús. Una iglesia en camino, pide el Papa Francisco. No debemos quedarnos encerrados en casa. No debemos vivir apoltronados, encerrados en nosotros mismos, vivir para nosotros solos. Hay que salir y hacer el bien, llevar a todas partes la bondad y el amor, la alegría y la paz. Hay que estar al lado de los enfermos, de los que se sienten solos, de los que se sienten deprimidos y tristes. De todas las personas necesitadas, debemos ser sencillos y acogedores para que todo el mundo se vea capaz de comunicarse con nosotros. Sí, mis amados hermanos y hermanas, podemos hacer más de lo que pensamos, pero toda acción comporta dificultades, problemas, y Jesús nos alerta de ello y nos dice: Los mando como corderos en medio de lobos. Es la actitud que Jesús nos pide, ser buenos, tener un buen corazón. No hemos de actuar con recelo, sino con afecto, con ternura, con amor. Pero en nuestro mundo hay mucha violencia. Habrá que mantenerse muy firmes en nuestras convicciones. Por eso hay que amar mucho y actuar con sinceridad. No debemos hacer las cosas por interés, ni por diplomacia, ni para ser bien vistos por la gente. No, hemos de ser mensajeros de paz, mensajeros de esperanza, como lo fue Francisco de Asís en su tiempo. En un mundo de violencia y de culto al dinero, miren, Francisco renunció a todo y se dedicó a vivir la pobreza, la alabanza y la confianza plena en Dios y la configuración personal a Jesucristo nuestro Señor. Todos sabemos que él nació en Asís en el año de 1182. Y una vez convertido, después de un tiempo de soledad, comienza una labor de predicación a la que se une un grupo de compañeros. Con ellos inicia la orden de los frailes menores, luego llamados franciscanos, que se establecerán en la iglesia de la Porciúncula y que, a diferencia de los monjes, no vivirán en monasterios aislados y no tendrán posesiones. Apenas se reunieron en torno a Francisco los primeros hermanos, como Jesús hoy en el Evangelio los envió de dos en dos a anunciar a los hombres, a predicar el evangelio del amor. El amor no es amado, el amor no es amado, gritaban estos frailes por las calles de Asís. El amor no es amado. Francisco los envía a anunciar a los hombres la paz y la penitencia, que fueron siempre junto con la invitación a la alabanza de Dios, el objeto privilegiado de la predicación del santo, que concibe su misión y la de sus hermanos
como una gran campaña por la paz, una cruzada de reconciliación en una sociedad especialmente desgarrada, una sociedad violenta e insolidaria, como la nuestra hoy, mis amados hermanos. Él mismo quiso hacerse presente en el corazón de la violencia y de la guerra como mediador e instrumento de paz. Mis amados hermanos y hermanas, ¿cómo podemos anunciar el reino de Dios hoy, aquí y ahora? ¿Cómo? Lo podremos hacer si estamos libres de toda clase de servidumbres y esclavitudes y solo buscamos el bien de los demás sin ningún interés. Lo dice claro Jesús, no lleven bolsa, talega, alforja alguna, no. Así lo hizo Francisco y sus hermanos. El mensaje que queremos comunicar no pretende engañar a los demás ni buscar ninguna clase de beneficio propio, no. Es un mensaje generoso, es un mensaje desinteresado. Debemos ser testimonios del reino de Dios, que es vida, que es esperanza, que es alegría. Hay también un detalle importante en las recomendaciones de Jesús. Él dice, quédense en la misma casa, quédense en la misma casa. Es verdad que la misión es urgente, pero hay que hacer un trabajo a fondo. No hay que actuar precipitadamente, no. Hay que tener tiempo para crear relaciones humanas sólidas, firmes. Hay que crear comunión. Hay que crear lazos profundos entre las personas. El mensaje, pues, que el Señor nos da hoy, en este día, mis amados hermanos, es claro. Orar, actuar, salir de nosotros mismos, preparar el terreno del Señor, ser portadores de paz, amar y ser generosos. Que esta Eucaristía nos ayude a sentirnos invitados por Jesús a trabajar para su reino, preparando los caminos de la fe. Digamos con todo el corazón, dentro de un momento, la oración del Padre Nuestro. Venga, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino. Y abramos nuestro interior para recibir el alimento fraternal en la mesa del Señor, para que el banquete eucarístico nos dé fuerza para ser misioneros entre nuestros hermanos. Que nuestra niña y muchachita, Santa María de Guadalupe, la evangelizadora, la catequeta, la dinamizadora de nuestra fe en estas tierras y en este continente, nos empuje con su aliento maternal a vivir en serio la misión a la que el Señor nos envía. Amén. Oremos los unos por los otros al Señor diciendo, hazme Señor instrumento de tu paz, todos, hazme Señor instrumento de tu paz. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Haznos Señor instrumentos de tu paz. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio. Oremos. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Haznos, Señor, instrumentos de tu paz. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor. Oremos. Instrumentos de tu paz. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina. Oremos. Haznos, Señor, instrumentos de tu paz. Para que los miembros de las familias franciscanas, al celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Asís, renueven su voluntad de seguir la propia opción y sean para toda la Iglesia fermento
de vida evangélica. Oremos. Haznos, Señor, instrumentos de tu paz. Por los peregrinos del Club de la Tercera Edad de la Conferencia Mexicana Sindical CMS, Municipio de La Paz, Estado de México, para que Dios los ilumine, los proteja a cada instante de sus vidas. Oremos. Haznos, Señor, instrumentos de su paz. Oremos por nuestros hermanos sacerdotes enfermos, especialmente por el padre Darío Bragado, por nuestro hermano Carlos Alatriste, que ha sido secuestrado, por nuestro diácono Francisco, hoy en su onomástico, que sean fieles instrumentos del Señor en la transformación de un mundo nuevo. Oremos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación alabarte, glorificarte y darte gracias, Señor Padre Todopoderoso, que te alaben tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te aclamamos, gozosos cantando. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos nuestros hermanos que han muerto por todas estas inclemencias del tiempo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, el humilde Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Raquito, borrete, acompañen la paz. Dígame bien, padre. Espíritu, Luisito, Dios te bendiga. Felicidades. Festejado. Felicidades. Felicidades.
Mis amados hermanos, este es Jesús, el amor de los amores, que tenemos que anunciar y proclamar siempre y en todas partes. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Ser amado, sino yo amar.
Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, por el sínodo que está celebrándose en la ciudad de Roma, el Papa Francisco, los obispos, jóvenes del mundo entero. Digamos juntos, Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que cada joven se haga responsable de su propia vida. Conserve siempre el corazón libre para realizar su propio proyecto de vida. Que como Juan el discípulo amado, permanezca al pie de la cruz para recibir a tu Madre María como madre y sea testigo de la resurrección, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Enseguida tendremos la procesión con el Santísimo Sacramento. Ojalá que cuando Cristo pase por donde están ustedes, los que puedan hacerlo, se arrodillen y adoren este sacramento, este gran sacramento del amor. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, viro clausit ordite, in supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, cibis in legalibus, cibum turbe dodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos todos.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor, por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Cantemos gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera, triunfante su Rey. Que impere doquiera, triunfante su Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Mexicanos, un padre tenemos que nos dio de la patria la unión. A ese padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón, empuñando con fe su perdón. Todos, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. ¡Viva Cristo Rey!